Hola, hola, ¿cómo están? Ay, perdón, ay, siempre se me olvida. Disculpen, disculpen. <laughs> siempre se me olvida el dichoso micrófono. ¿Cómo están? Oigan, yo por aquí les quiero mostrar, miren lo que estoy haciendo. Desde hace ya algún tiempo yo quería mostrarles cómo decorar estos, este, que son broches para el pelo. Aquí voy a poner uno. este broche y lo podemos hacer en varios colores ahí está el otro cuando tenemos un chongo a mí me gusta me gusta cuando me hago mi, mi me recojo mi cabello y ya que lo tengo recogido así en chonguito me pongo estos Así como a un ladito y del otro lado también, ¿no? Pero del mismo color. Y si no, pues puede ser para, para varias, varias este, opciones que ustedes tengan. Para las niñas, para los, las no tan niñas, para las adultas como yo. Eh, la verdad es que a mí me gustan. Son estos ganchitos que venden. En los mercados, en los productos de belleza, como accesorios de, de, para el cabello, accesorios para, pues sí, para, para la cabeza, pasadores. A ver, déjenme traer uno que no, no, aquí tengo. Aquí tengo unos que no he utilizado. Aquí tengo varios. Son estos, miren, vienen en esta presentación. Y si no, pues vienen también en bolsitas. Eh, pero estos vienen así colocados, ¿no? Entonces, para las personas que eh, quieran vender, hacer para vender, miren, los pueden ya, una vez tejidos, los pueden colocar en el mismo, en la misma tira como esta transparente eh, ya decorado y se va a ver se va a ver bien ¿no? para que los vendan ya eh, eh, con su decoración tejida y tengan una opción para para sus clientes qué tal se ven muy muy bonitos aquí voy a poner el rojo Ustedes pueden hacerlos en muchos, muchos colores y van a utilizar sus sobrantes. Ahí está. Si esta tira no la tienen y compran los, los broches en bolsita, en presentación de bolsa, lo que pueden hacer pues, es cortar una tira igual a esta, semejante, hacerle unos agujeritos por acá para poder meter el, el, el broche, así como está aquí dos agujeros porque este entra así y bueno esto es para que si no lo tienen pues háganlo está muy fácil puede ser en, en una eh, tira como estas eh, de plástico puede ser en cartoncillo en cartulina en, o sea las opciones son muchas no pero quiero que vean y es una Excelente idea de negocio, digo yo, ¿no? Oigan, les quiero comentar un chisme. Vamos a empezar ya de chismosas. Ya voy a estar dedicándome más a los videos porque ahí les va el chisme. Tiene una semana que renuncié a mi trabajo. Y ya sé todo lo que se va a soltar, de que, ay, pero estamos en un, en un momento crítico, que no se puede abandonar el trabajo, que no se puede dejar, que... Pues yo sé que sí, siempre, siempre, siempre vamos a estar en un estado crítico, la verdad, ¿no? Pero les quiero comentar que yo no me sentía bien en ese trabajo. Y era yo víctima de maltrato psicológico. Seriamente estoy pensando si denuncio o no. Porque eh, mi edad, mi edad es de 58 años. Cumpliditos en mayo. Pero cuando las personas de mi edad tenemos oportunidad de trabajar, tenemos oportunidad de estar laborando, desgraciadamente en México entramos a un sometimiento eh, donde se va dando la discriminación por edad, la discriminación por género. La discriminación por, por muchas cosas, ¿no? Pero principalmente por esas dos. Entonces, eh, y más si, va, si entras a trabajar en donde eh, las demás personas eh, son jóvenes. Uh -huh. Yo no voy a generalizar, no todas. O no todos son, son malos compañeros de trabajo, pero desafortunadamente a veces nos topamos con gente que, eh, y lo voy a decir así, con gente basura que no tiene experiencia en trabajar eh, en un trabajo formal, en un trabajo de mm, oficina, en un trabajo eh, donde pues te van a dar oportunidad de aprender, pero si en lugar de tú querer aprender, tú vas con la idea de querer hacer lo que tú quieres, porque piensas que ya lo sabes todo y que no puedes permitir opiniones de los demás, pues ahí va a haber conflicto con la persona. Y si esta persona es mayor que tú, puede ser que, que, que exista mayor problema. Entonces, pues me orillaron a, a esto, eh, a tomar esta decisión de dejar el trabajo porque eh, definitivamente yo no estaba bien ahí. Eh, ya al final, en los últimos días o el último mes, eh, yo siento que la dueña del negocio eh, es, es una franquicia. Es una franquicia de danza aquí en México, se llama Baby Ballet eh, Marvet. Eh, tienen varias sucursales aquí en la ciudad y en la República Mexicana, pero eh, eh, su, su programa de, de, de cursos, porque ellos dan cursos de ballet, de taekwondo, de otras danzas como. Eh, gimnasia, mm, danza árabe. Mm, apenas tiene una semana que me salí y ya se me olvidaron. Y qué bueno que se me están olvidando. La experiencia que yo viví en esa empresa fue fatal. Y eh, bueno, estoy platicando con ustedes porque quiero dejar también asentado que todo lo que se vive eh, cuando uno ya tiene eh, una edad pues que no está uno en bastón, que todavía está uno apto para seguir trabajando, porque está uno bien de aquí, de aquí, y trae uno experiencia de más de treinta y tantos años. Pero para la gente joven que, con la cual se trabaja, se convive, se está día a día, eso no importa. No hay respeto, no hay comunicación, no hay trabajo en equipo, no hay este, mmm, colaboración, no hay este, querer aprender, no hay aprendizaje, no hay crecimiento, no hay... Eh, entonces todo eso hizo que yo tomara esta decisión. Lo pensé mucho, lo pensé varias veces y... Finalmente llegué a la cuenta de que cuando estamos en un lugar donde no estamos bien, donde ya no nos sentimos a gusto, donde vemos que de todo se molestan, nos agreden, eh, y llega un punto en que ya ni caso nos hacen, pues entonces ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿No? Y ese fue mi caso. En el último mes, en las últimas semanas, eh, la que es la franquiciataria de, de, de esta sucursal en la cual yo trabajé aquí en Azcapozalco, en la alcaldía de Azcapozalco, pues ya tomó las, las cosas como personales, ¿no? Ya era una situación personal conmigo de hacerme a mí responsable de prácticamente todo. Entonces, pues por eso yo tomé la decisión. Porque la señora nunca se dignó a querer hablar conmigo abiertamente, de ninguna forma. Siempre quería solucionar las cosas a través del WhatsApp. Y ustedes saben que este tipo de cosas, cuando hay problemas laborales, y las personas que trabajan lo van a entender. A veces hay temas que se deben de tratar personalmente eh, y no a través de mensajes, no me estarse mensajeando. Entonces. Pues, este es lo que me pasó hace una semana que yo tomé la decisión de irme y eh, dejarle su, su puesto, ¿no? Dejarle su, su. Yo llevaba. Yo estaba en la parte administrativa y según mi puesto era de coordinadora administrativa. Pero eh, después. Con el paso de los meses me enteré que ya no era, no era yo coordinadora, sino que era yo este, eh, vendedora, atención a clientes. Después me enteré que no, que ya era yo recepcionista. Eh, entonces, este, o sea, era yo de todo menos coordinadora, porque no coordinaba yo nada, no me coordinaba nada. Entonces, pues... Eh, lamentablemente, por eso tomé la decisión y, y hubo un momento en que nos hicieron una visita por parte de, de lo que se puede llamar la matriz de, este, de esta franquicia. Nos fueron a visitar para ver cómo estaban las cosas porque la, la franquicia talia reportó que tenía pocos alumnos, pocas ventas, pocas membresías. Eh, no había ya casi inscripciones entonces ella dijo que necesitaba subir su matrícula y mandaron una persona obviamente una gerente porque digo gerente así porque es una persona que llegó sin presentarse al, a, a la sucursal sin decir su nombre y llegó a quería a amedrentar eh, en lo personal a mí. Eh, me exhibió, trató de llamarme la atención delante de, de los papás, de los alumnos que estuvieran ahí, de los profesores que iban llegando para dar su clase. Eh, o sea, yo sentí que... Pues me hizo sentir incómoda, la verdad, y yo mi decisión era de irme. Lo reporté a la franquiciataria, pero de nada sirvió porque obviamente todos ellos, como en todas las empresas, hacen una confabulación para ponerse de acuerdo y decir, pues es que las culpables son ellas. ¿Por qué? Porque nos quieren ver como, no como coordinadoras, sino como eh, secretarias. Y yo la verdad de secretaria no tengo nada. Pero bueno, pasó esa mala experiencia y después, días después, y a partir de, de ese, esa experiencia, yo noté que la, que la franquiciataria o, o dueña, porque no es dueña, son este. invierten dinero malamente sin investigar a fondo una franquicia para ver cómo funciona, para ver sus movimientos para ver muchos muchos detalles que se tienen que ver antes de hacer una inversión eh, yo siento que ahí hubo un error porque eh, por lo menos esta franquicia no es así como que mm, no lleva sus cosas bien eh, entonces yo sentí que a partir de ese momento la franquiciataria la tomó en contra de mí y cada cosa que pasaba pues me, a mí me hacía eh, responsable de todo y para todo entonces pues cuando yo tuve la la decisión de decir hasta aquí fue hasta aquí ¿sí? eh, lamento mucho que no haya yo podido hablar con ella yo tuve que tomar mi decisión vía mensaje vía whatsapp eh, porque repito no había otra forma de comunicarse con esta señora y este ella todo lo trataba vía remota porque según tenía otro trabajo no otro trabajo que atender entonces pues son personas que abren negocios abren una franquicia pero también eh, tienen otro trabajo donde también cumplen un horario eh, cumplen un un este un, un, un papel de empleado también. Entonces, este, pues, abrir un negocio y dejar que otras personas lo manejen, es un riesgo muy grande, porque muchas veces las personas que están a las que se deja como encargados, en este caso, coordinadores, eh, puede haber Puede haber conflictos que se deben de solucionar, ¿no? Si yo pongo un negocio es para que yo esté al tanto. Yo, no para poner a familiares a que vigilen, a que sean mis ojos, a que sean mis oídos, a que me chismen todo lo que pasa, todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que comentan, todo lo que sucede, si llegan, si no llegan, si hacen, si deshacen. Esta señora metió a un familiar a la sucursal. Eh, también ya grande bueno grande más o menos de mi edad y, pero está trabajando con una persona que te está vigilando porque incluso estaba ni a un metro de distancia eh, estaba así como a medio unos 50 centímetros de distancia a donde me estaba eh, viendo cómo hacía yo las cosas para poder reportar ella a su pariente eh, cómo lo hago, cómo lo digo, cómo, cómo este, qué hago, qué no digo, qué a qué horas como, qué como, qué, eh, o sea, no se puede trabajar así. De verdad que yo no, yo es la primera vez que eh, tuve mi experiencia con este tipo de trabajos y no me sentía yo bien. Yo me sentía acosada, de verdad, yo me sentía así como vigilada. Eh, como que tenía yo un celador aquí, ¿no? Un agente así, este, eh, infiltrado, que me estaba vigilando, ¿no? Hasta en el más mínimo detalle. Entonces, pero yo dejé pasar eso y yo dije, bueno, pues yo con trabajar bien y hacer mis cosas bien, yo creo que con eso este, estoy del otro lado, ¿no? Pero, uh -uh, muchas veces no es así. Porque la persona que eh, está como coordinadora académica, pues lejos de permitir que se le, que se le ayude con la experiencia que uno trae. Eh, cuando los demás te ven como enemigo, no como compañero de trabajo, eso es, un, eso es un peligro, ¿no? Es un peligro para el negocio y es un peligro para cada uno de nosotros. Entonces, la franquicia eh, no quiso verlo no quiso eh, ni siquiera escucharlo de personalmente de mi viva voz sino que por mensajes era todo entonces llegó un momento en que miren mi paciencia llegó hasta acá y luego hasta acá y fue cuando dije bye bye bye, bye. porque todo tiene un límite pero ya cuando eh, 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 estas personas que se creen eh, empresarias y dueñas de negocio eh, piensan que están haciendo las cosas bien, la verdad es que no. Y yo no le enseño mal a nadie, ni quiero juzgar, pero ese, eso, ese tipo de negocios no duran mucho porque... Las personas que, que por ejemplo, ahorita se quedaron ahí no tienen experiencia. No tienen experiencia en tratar a la gente, en, en promocionar un producto, en venderlo, en, en detener a los maestros para que no se vayan, en reclutar gente, en manejo de personal. No tienen experiencia. Entonces todo eso va a ser que este tipo de negocios, por eso hay mucho negocio que abre, pero así como abre, no duran, cierran. Porque están así y si ven el problema, en lugar de arreglarlo, pues comienza así, ¿no? ¿Qué podemos hacer las personas que a nos, bueno, que en mi caso a mí, eh, no tomaban en cuenta mi opinión, nunca me hicieron caso, eh, me dejaban con la palabra en la boca. Entonces no se puede trabajar, no se puede comunicar, no se puede organizar, no nos podemos este, no podemos trabajar bien, ¿no? Y estar jalando la cuerda a cada quien para su lado va a llegar un momento en que pues no, no, no se puede avanzar, no se puede crecer y uno se siente incómodo. Que en mi caso esa fue mi, mi, lo que a mí me pasó. Esta situación me hizo sentir bastante incómoda al grado de que yo dije, se acabó. Vámonos. Vámonos. Y pues ya veré yo qué, 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 a qué me dedico o qué hago, ¿no? Pero permitir que me sigan eh, haciendo a un lado por discriminación, por mi edad, porque piensan que como son jóvenes ellos de veintitantos años, piensan que, que yo no voy a decir nada, que voy a seguir recibiendo groserías, desplantes, eh, faltas de respeto, pues llega un momento en que uno dice no entonces pues ya me ya me ya me alargué mucho con este tema no pero yo quería expresarlo la verdad es que discúlpenme eh, a lo mejor no no es ¿Cómo como como les explico no es no estoy hablando ahorita porque eh, porque quiero balconear a la gente o quiero balconear a la franquicia, a esa marca, ¿no? No, simplemente quiero tratar un, un asunto que vivimos día con día aquí en México y que desgraciadamente eh, no podemos hacer nada más que en este caso, pues, como yo, ¿no? Tomar la decisión de que si hay algo que te incomoda o no te gusta, pues, ¿qué haces ahí? O a los. Precisamente por hostigamiento, maltrato, acoso, eh, por todo eso. Entonces, estoy pensando seriamente si lo puedo hacer. No, de poderlo sí puedo. Porque tengo pruebas, tengo audios, tengo conversaciones, tengo... Eh, pero... A mí no me gusta entrar en debate ya. A lo largo de mi vida laboral he denunciado a varias empresas, he demandado a varias empresas. Y también uno de esos se cansa. Pero no tanto como para no dejar pasar eh, todas estas cosas malas que eh, se vinieron en contra de mí. Así es que, pues vamos a ver en estos días qué decido hacer, ya se los comunicaré y les pasaré el chisme. Ustedes díganme qué harían. Si sienten que en su trabajo las están acosando, las están hostigando, las hacen menos porque eh, la ven más grande. Eh, la señalan de todo, la responsabilizan de todo. Eh, ¿Ustedes qué piensan? Porque los que estamos de este lado, que nos dedicamos a trabajar para otros, pasamos por muchas cosas, ¿no? Y ahora, en esta etapa, en que a partir de los 40 años en adelante, ya sufrimos mucho y si somos mujeres más, eh, sufrimos mucho discriminación, hostigamiento, acoso, maltrato, agresiones psicológicas. Bueno, en este caso no eran físicas, pero sí llegan a ser psicológicas. Eh, pero bueno, ya me salí del tema. Vamos a hacer estos, ¿sí? De lo que les comenté. Si quieren, déjenme su opinión, no hay ningún problema, estamos abiertos, estamos en una red social en donde podemos, benditas redes sociales, comentar lo que queramos, ¿no?, sin ofender a nadie, yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo la verdad, y la verdad de una decisión que yo tomé hace una semana, ¿no?, por bien mío, por mi estado emocional, por estar bien yo emocionalmente, mentalmente, físicamente y porque ya no me sentía a gusto por lo mismo. Ya no me sentía a gusto. Ya no estaba bien. Ya iba yo de, sin ganas. Pero bueno. Vamos a ver yo qué decido, ¿no? <laughs> bueno, miren, vamos a hacer estas. Ya, ya les expliqué, ya se las mostré y pueden utilizar sobrantes de hilo que tengan. Este es hilo cristal y es sobrante de otros proyectos que he tenido o que he realizado en este canal. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer esto, cómo decorar estos, estos pasadores o estos broches y decorarlos para que queden de esta forma. Y ya les mostré cómo se utilizan esto se colocan aquí y bien monos porque están decorados no están tejidos vamos a ver cómo se hacen